La Secretaría de Educación corrigió y reportó que no son 3.000 comunidades michoacanas sin maestros, sino 5.000, estos 7 días después de que la secretaria Teresa Herrera reportara la primera cifra. Nada más díganse 5.000 comunidades que no tenemos maestro. Destacó que las zonas urbanas de Michoacán presentan un excedente de maestros debido a que los egresados de las normales optan por la ciudad y rechazan las comunidades rurales. A veces para ellos tan jóvenes y con una carrera profesional de licenciatura se les hace oneroso, se les hace dificultoso poder estar en una comunidad rural donde no hay disco ni hay toda una urbanización a la que están acostumbrados. El reto de la Secretaría es resolver el déficit de maestros en las zonas rurales y reducir la sobresaturación en 7 ciudades de zonas urbanas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. We'll be right back.